hubo una denuncia en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, donde señalaron a un docente que aparentemente habría pedido fotos desnudas a una alumna. Y esto, bueno, derivó en denuncias, ¿sí?, internas. Queremos saber si hay denuncias externas. Y las alumnas lo que dicen es que hay un docente que le pidió fotos desnudas. Nosotros queremos hablar con el doctor Jorge Hefner, que es profesor titular de Inmunología de la Facultad de Medicina. Doctor Hefner, gracias por atendernos. Hola. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de aclarar esto. Sí, ¿cuál sería la aclaración? ¿Ante qué estamos? ¿Hola? Sí, sí, ya estamos al aire. Sí. Doctor, ¿cuál sería la aclaración? No, la aclaración es básicamente lo que hubo es un par de denuncias contra un ayudante, estudiante de la facultad y ayudante que integra nuestro plantel docente, que está integrado por cerca de 160 alumnos de tercero, cuarto y quinto año, y en función de esa denuncia, lo que yo hice como profesor a cargo es separarlo de la actividad docente. Hasta tanto, la denuncia fue presentada en el ámbito de la Facultad de Medicina, que hay un departamento de violencia de género, y la facultad tomará cartas en el asunto y se excederá. Hasta tanto se expida al respecto sobre este caso y otros tantos casos que hay presentados en la facultad, el docente queda separado de toda actividad en la facultad como docente, como tal. O sea, hubo una denuncia interna. ¿La Facultad de Medicina, la UBA, tiene un estamento interno para esto? Sí, las denuncias primero se plantearon, por lo que yo tengo entendido, esto empezó el sábado este pasado, no, sino el anterior, se plantearon primero en las redes sociales. Y después, al menos una de las dos denuncias, tengo entendida que fue formalizada en la Facultad de Medicina. Nosotros, desde que aparece la denuncia, tomamos esta actitud y a este docente, que es ayudante de segunda del departamento nuestro, lo separamos de toda actividad docente. Uh-huh. Doctor, a nivel judicial, ¿hay alguna actuación? La verdad que no te podría decir eso, porque, digamos, eso ya compete a un departamento, los míos dirigieron una cátedra de inmunología con 1.500 alumnos, sé que plantaron la denuncia en el departamento de violencia de género, no sé si hay una denuncia a nivel judicial, la verdad que no tengo información al respecto.